La audiencia provincial juzga a un hombre y a una mujer, pareja y compañeros de trabajo, acusados de estafar a 4 comunidades de propietarios de la zona de Finestrat y Villajoyosa. Los hechos sucedieron durante 2018, cuando, según el relato que hace la Fiscalía, el procesado simuló las firmas de los presidentes de las comunidades para elaborar cheques al portador, que cobró él mismo. Además, los encausados cargaron a la cuenta de una de las comunidades el pago de las deudas que tenía el acusado. El Ministerio Público pide para el hombre una pena de prisión de 9 años y medio por un delito continuado de estafa en concurso con otro delito de falsedad y un delito de administración desleal. Para la procesada solicita 3 años y medio de prisión por un delito de administración desleal.